se convierte en una trama perfecta pa' un atón de personaje. Disfrazado de invisible ando tras la pista como Sherlock Holmes, por comiéndome en la calle descubriendo a mi protagonista. En la piel de quien se esconde. Llega la hora, llega los comentarios, alégalo, alégalo. Llega la hora, que estoy filmando una película de barrio. Llegalo, llegalo, llega la hora. Que estoy filmando una película de barrio en mi vecindario. Ahí viene Papillo, mi número uno, con el camino característico de tipo duro. Es salvaje como el nadie nunca pudo. Cuando anda por el barrio todo se queda mudo, pero hay algo que me llama la atención. Papillo no tiene jefe y siempre anda rodeado de macho, siempre abusando, maltratando, especulando. A todo me huele raro que ustedes creen, muchachos. Y su madre preocupada, avergonzada por la mala fama que su hijo arrastra como una cadena. Ella sabe que el día menos pensado al fulano le llegará su condena. Y sin trabajo, sin amigos, sin mujeres, sin dinero, y abusando de las artes, más temprano que tarde se contará la triste historia. Papillo murió en las manos de un cobarde. Llega los comentarios, alégalo, alégalo. Llega la hora, que estoy filmando una película de barrio. Llegalo, llegalo, llega la hora. Que estoy filmando una película de barrio de mi vecindario. Argentina, mi vecina de la esquina, con su lengua viperina, siempre encima de lo que acontece. Con sus chismes y sus intrigas me ha sacado del paso al menos un millón de veces. Ella es uno de estos personajes que se cuela en tu casa de una forma inoportuna, para ver de qué manera se entera de tus problemas y luego a tus espaldas te censura. Que si soy un tipo raro, que si tomo, que si fumo, que si marihuana, que si llegué de madrugada. Me parece que su mente no está sana, o hace mucho tiempo que no sucede nada en su cama. Y su hija médica de estilo Barbie, que no se sabe qué parte de su cuerpo no ha sido mandada a hacer. Dicen que se está superando la muchachona, estudiando idiomas para ver si de esta forma va bajando de la loma. La ha visto con una amiguita por la zona de la catedral, y a los ojos de los forasteros se ha convertido en un patrimonio cultural. Llega la hora, llega los comentarios, alégalo, llega, llega la hora. Que estoy filmando una película de barrio. Filmando una película de barrio en mi vecindario. ¡Cómo!